Won't see many places, cause nobody's left there for ages. Serious love for the people that raised us, even though it got crazy. Poverty stricken, but that never fazed us, not one of us lazy. And I'll be the first to say money don't change us. Well, it didn't change me. I'll never forget where I came from, that's cause it's the struggle that saved me. On the streets we got brought up, and we'd play on the grass, cause we're trying to be pro footballers. They say there's no kings out here, nobody's got money, every one of us paupers. I beg to differ, cause I see the bigger picture. Every one of us kings, we could live on the street and make it a castle, what they call us. We can keep throwing our orders, in fact bring cameras and record us. We've been fighting for survival, and you're gonna learn what war does. Why did he call it an army? That's cause he's filled with soldiers. A war going on outside in his life. You can keep... If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the bit. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Okay, what do they expect? They expect us to fail this test. They think we're broken, we're not blessed. Like we're gonna watch our parents stress. No chance, and more time our parents are broken up anyway. There's no romance, and the car's been so. There's no keeping up with their finance. What did he want us to do? Skip down the road to the job center and just hold hands? It's not easy out here. Depression's a killer, especially when you've got no plans. So much pain on a daily basis. Would you not grab the with both hands? It's a shame to strong enough to wipe out the whole gang. If I'm being brutally honest, I don't condone it, but I understand the stealing and the violence. Yeah, I run when you hear the sirens. No comment, leave the room in silence. That's the same boy whose mum got treated bad in the job center on Friday. Dad don't care, so he lacks the guidance. It's a shame that the streets are evil, but that's just where we grown up. Not everything was legal, but that's where we learned to be tough. Most people grind to a halt like a car with no petrol or no diesel, but we keep it moving round there. We're far from if ordinary you people. Wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the bit. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. Even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. I'm falling again. We look up to greet the heavens. Who cares if we had harsh beginnings? We look onwards. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. We're far from ordinary. Far from ordinary. Digging for gold in my neighborhood, where all the old buildings stood. They keep digging down and down, so that the cars can live underground. They're swinging of a wrecking ball through these laughing plaster walls. It's letting all the shadows free, the ones I wish to follow me. Follow me, follow me. Outside a barn in the record store.
Si vemos la tabla de clasificación, veremos que este equipo tiene una derrota más y es importante los 3 puntos el día de hoy. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Bien señalado el orsay. Ahí están los titulares para el conjunto. Con esto rompen el empate, se viene. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene 2 caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Y acá seguimos con el partido 1-0. Se apoya la raya. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Magnífica la jugada de Vidal. Ese es Leo Messi. Luisito Suárez para hacer de las suyas. Atajador impresionante con el disparo y no más. Tiro de esquina justo al corazón del área. Desde ahí el centro. Gareth Bale que se luce con un pase entre líneas. Una jugada de ataque interrumpida. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Coutinho. Ousmane Dembélé. Ley de la ventaja, siga. Lo felicito. Ahí está Messi. Barcelona con oportunidades del tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Habrá saque de arco. Hay saque de banda para el Barça. Coutinho. Ha sido una de lujo, maravilloso. Ha conseguido despejar la pelota. Felipe Coutinho. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Benzema. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Le ha pegado horrible al balón. Ousmane Dembélé. Dembélé. Toni Kroos. Modric. Todo pelota en entrada. Arturito Vidal. Messi. Coutinho. Atento que desde ahí le puede pegar. Marcelo se queda con ella. Modric. Toni Kroos. Se saca la pelota de encima. Se les acaba de escapar la pelota. Ese es Leo Messi. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Marco Asensio. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Ahora Jordi Alba. Rakitic. Coutinho. Ahí está. Ahí taparon el disparo. Benzema. Marco Asensio. Luquita Modric. Benzema. Iván Rakitic.
Luis Suárez. Philippe Coutinho. Suárez. Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. Y ahí se viene el pique. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. Kroos, Luka Modric, Marcelo. Gareth Bale. Marcelo la tiene. Hay espacio para meter la bocha. La tiene Karim. Lateral que favorece al Barcelona. Arturito Vidal. Leo Messi. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Con la pelota Carvajal. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se ha cortado la jugada. Dembélé. El gran Eduardo Galeano dijo alguna vez que en la vida uno puede cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero no se puede cambiar la afición por un equipo. Está claro que... Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Rakitic. Ahora Jordi Alba. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Vidal. Leo Messi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Messi tiene espacio para el lateral. El árbitro que dice que hasta acá llegamos. Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo. Comienza ya el complemento, el Real Madrid moviendo la pelota. Sergio Ramos. Marcelo. Benzema. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Benzema y le da más. Colocar el disparo. Dembélé. Philippe Coutinho. Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene. Gran centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. La pelota de Casemiro. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. A darle a la pelota. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Coutinho está listo. ¡Gol! Otro gol del Barcelona que está camino a una goleada monumental. Lo que van a disfrutar y festejar los jugadores azulgranas. Y por ahora la pizarra 2-0. Balón para Karim Benzema. Philippe Coutinho. Dembélé. Coutinho otra vez haciéndola de Coutinho. Qué enorme el pase. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Vidal. Coutinho. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Hermosa asistencia y peligro. La tiene Karim. Va atrás el centro y bueno. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Le queda todavía media hora al compromiso.
Felipe Coutinho. Ya tiene compañero cerca. Coutinho está listo. Coutinho. ¡Gol! ¡Es un bombazo! ¿Qué crees que tiene? Estaba muy cerquita. Quiero ser el arquero. ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Es un genio pasando la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Defender con la pelota es el mejor recurso, ¿no? Este técnico ha preferido mandar a otro defensor para cerrar el partido. Sí, yo creo que quiere aferrar esa pequeña ventaja y no cometer errores. Ahí se viene y si se anima lo clava. Esta es una entrada salvadora. Muy bien, está en defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Sergi Roberto. Es espectacular lo que acaba de hacer. Ese es Leo Messi. ¡Dale, Leo, es tuya! Rechaza el arquero y sigue el juego. Gran volea. Si lo clavaba, de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? La pelota la tiene Nuño. La pelota de Casemiro. Atento, que desde ahí le puede pegar. Toni Kroos. Modric. Bale. Y el rival que responde bien. Vidal. Sergi Roberto. Arturito Vidal. Messi. Luis Suárez. Isco. Jordi Alba. Ousmane Dembélé. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Ahí la tiene Jordi Alba. Se equivoca, mala entrega. Ahí se viene el disparo. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Han regalado la pelota. Ousmane Dembélé. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lionel Messi. Atento, que parece buena. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Ahí va Bale haciendo camino. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansias, lo encontraron adelantado. Barcelona va a realizar una modificación. Lionel Messi. Busquets. Leo Messi. Sergi Roberto. Llega cortando bien y recupera. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Benzema. Sergi Roberto. La pelota no tiene dueño. Isco. Modric. El árbitro.
Fernando, si este equipo pierde el día de hoy, puede decir adiós a esas posibilidades que tenía esta temporada. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Por ahí está bueno para meter el centro. Este es el equipo titular de la Juventus. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Este es el equipo titular de la Juventus. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a... ¡Cristiano! Ese es córner para la Juve. El córner que llega al área. ¡Borucci! ¡Pelota al palo! Emre Can. Y ahí le queda el número 5. Hay posibilidad de gol. ¡Atento que se viene! ¡Gigantesca tajada! El tiro de esquina será para la Vecchia Signora. ¿A dónde llegará? ¡Giorgio Chiellini! ¡Atajador impresionante! ¡Con el disparo ahí nomás! Alexandro. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada, Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere y los entrenadores también. João Cancelo. Dybala. Douglas Costa. Interceptando el pase. Muy bueno el robo de la pelota. Pelota que va larga. Espero que sea el principio de un mejor final. João Cancelo. Cristiano Ronaldo. Dybala. Un hermoso pase de la joya Dybala. Ahí va Cristiano. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso. ¿Cómo les ha... ¡Costa! Decide reventar la pelota. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Matuidi. Juan Cuadrado. Blaise Matuidi. Los están ahogando con la presión. Corta bien esa pelota. La pelota es de Dybala. Douglas Costa. Alexandro. Matuidi. Cristiano Ronaldo. Y sigue con la pelota. Lo ha señalado el árbitro. Será tiro libre para la Juventus. Ahí va el toque en corto. Emre Can. Tapa el arquero y sigue. Cristiano Ronaldo la tiene. Pjanic. Cristiano. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Mario, me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor. Porque uno, por debajo del 1.50 m, se ahoga si no nada. Me parece que van a faltar jugadores ahí, ¿eh? ¡Ahí se viene el centro!
quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Matuidi. Qué error tan grave, la perdieron en un lugar impensado. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Emre Can. Dybala la recibe de sus compañeros. Blaise Matuidi. Ahí está Cristiano. Jueguen por el carril de fuera. Esa pelota que se pierde la jugará desde el lateral la Juve. Se equivoca, vale, entrega. Dybala. Douglas Costa. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. La bola para Dybala. La pelota, lamentablemente, jamás conoció su destino. Juan Cuadrado. Dybala. Emre Can. Douglas Costa. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Douglas Costa. João Cancelo. Le están sumando 2 minutos de agregado. Hay falta, no hay tarjeta y lo que se viene es un tiro libre para la Juve. El árbitro que se acerca a la barrera para invitarlos a retroceder. No estaban guardando distancia. Ahí se ve el centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Con ella Paulo Dybala. ¡El zapatazo de Cristiano! ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? ¡El arquero de rebote! ¡Pelota que va larga! ¡Gol! ¡Vaya vuelco que le da el partido este gol! Han entrado al encuentro sabiendo que los sueños de título solo permanecen vivos con el triunfo. Y sí, hay que tener tranquilidad, este gol lo fue un poquito más cerca de ese objetivo. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0. Se ha terminado el descanso, señoras y señeres. Gana la Juve. Nos metemos en el segundo tiempo. Atacan por los costados. Juan Cuadrado. La pelota de Cuadrado que no pasa. Es increíble, pero es cierto, ¿eh? La Juve está jugando muy mal. El resultado es negativo. Y el público, así se lo expresa. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Cristiano Ronaldo. Un hermoso pase de la joya de Dybala. Cuadrado, será redondo el festejo. Tapa el arquero y sigue. El pase de Cristiano. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Pelota que gana el Tour, está Cristiano esperándola. Ahí está, lo encontraron, se viene el gol, atentos. Si no aparece, era gol, esto era gol. Emre Can. Balón interceptado, no han completado la jugada.
Otra pérdida de balón. Juan Cuadrado. Muy cerca de estado. Ha conseguido despejar la pelota. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Interceptando el pase. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Blaise Matuidi. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. João Cancelo. Este buena. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cristiano Ronaldo la tiene. Para recortarlo a uno. ¡Ahí está! La verdad que nunca había pensado ver la forma con que definió, es impresionante. Dice que no es posible la remontada. Parecía lejos y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. El partido por ahora 2-1. João Cancelo. Matuidi. Ahí se viene y si se anima lo clava. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Chiellini. Emre Can. Federico Bernardeschi. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. João Cancelo. Blaise Matuidi. Douglas Costa. Gran centro. Bárbaro en el anticipo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio. Este es Bonucci. Alexandro. Emre Can. Quedan 15 minutos en este partido. Esta puede ser buena. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Dybala. La Juve que quiere generar peligro por el costado. Recibe compañía. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien. ¡Dybala! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Matuidi. Emre Can. Si saben aguantar este resultado, se quedarán con los puntos. Pero estarán evitando que el rival le festeje en su cara. Es lo más importante, creo que pasaba por la cabeza de estos jugadores, que el equipo contrario no festejara. Algo me dice que alguien quiere la...
pelota. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Es espectacular lo que acaba de hacer. Matuidi con un servicio como con el guante. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Juan Cuadrado. Matuidi. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Cristiano Ronaldo. Leonardo Bonucci. Emre Can. Alexandro. La Vecchia señora que busca el empate, el público lo reconoce. Ahí nos muestra el tiempo agregado, 2 minutos. Blaise Matuidi. Joao Cancelo. Ahí va Pjanic. Cristiano. Y así le pega la pelota. Se viene el córner que puede definir el partido. Pjanic que mete la pelota al corazón del área. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Hasta acá llegamos, el árbitro nos dice que se terminó la victoria, es para la Vecchia señora. Cuando se juega mal por el clima, y vamos y le tiramos la culpa del clima. Ahora que han jugado bien, y el clima también fue protagonista. Favoreció porque los jugadores se adaptaron bien, así nomás, bien. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a festejarlo. Bueno, ¿y qué podemos decir de Cristiano Ronaldo, no? Que valió la derrota de su equipo. Sí es cierto que dio un gran pase de gol, pero no convirtió. So serious, and I thought.
Out of the city where things are known to go down, spit around with my lyrics, I'm hitting it from the ground. Let me pound, Barney artists with the east side beat. From this gate is the ends and it's inside me. Street by street, let the bars invigorate your flow. When I'm spitting from the road, they yelling, Barney, let's go. Let me flow, spitting my song, Barney repping my home. Never alone, I'm keeping the fire, pass me the coal. Life's a journey, so making friends is the best plan. Home is somewhere where you're spending the best time. Always chilling with my jeans in the heat, grabbing for life, we'll try eating in peace. Let me speak what I see, see what I speak when I'm breathing on beats. Keep my side for complete, east side is where I call home. Come to ends, fam, I'll show you what I know. Kinda miss the days when we were rogue, parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time, what a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh it's good to be home. Oh, it's good to be home. Yeah, yo, I would show you how I live. If I wasn't sat outside the crib, I left my keys and my missus by the fridge. And no joke, I'll be penning this lyric by the bridge. That's how it is, yo, it's like I live a double life. I'm feeling like I'm 40 kids and a troubled wife. They wake up either side, wonder what the day becomes. I dance between my big mothers and my baby mums. I used to play in slums, now I gotta play the sums. Three different cribs and ain't got time just to stay in one. I hope this payment comes so I can change the radiators for the neighbors one and maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been the mouth of the south ever since I was a youngin'. I need a place to call my own for the days that I'm alone. But like the beat, yo, I just keep running. I kinda miss the days when we were rogue, parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time, what a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh it's good to be home. Oh it's good to be home. Just a place where all the travelling stops. A place to rest, lay in my nest before I'm hatching a plot. Seems easy but it's actually not. It's hard to function when the time zone's jumping like a jack in the box. Not the trials and tribulations of an average job, but more rewarding. Tour is exhausting but it's important, so I'm all in. And if home is truly where the heart is, then my heart's a moving target, cause I'll be daily departing. And I could write a book about the cities I've seen, but I'll be forever in the London City Supreme. Though I never pay attention to the postcode wars, barely at home to check the post no more. Always on the move, I'm on a mission to deliver what they asked for. Looking at the past through the stickers on my passport. Circle the earth for whatever it's worth, but representing to the death of me the place I was born. I kinda miss the days when we were rogue, parkside cafe strolls, then back to mine. Almost every time. Se le presenta a este equipo una posibilidad de ampliar su brecha de 3 a 6 puntos. Estoy seguro que eso es lo que aspiran hoy. Están ante una gran oportunidad. Enfrente igual van a tener a un rival muy duro que no se le va a poner fácil en lo absoluto. Presten atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al 11 del equipo local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Quincy Promed. Thank you. Enjoy the game. Se viene el arranque de la primera parte. Nos ponemos las pilas. Sergio Ramos, Santiago Arias,
Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lacazette llega cortando bien y recupera. Buen centro. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Qué oportunidad para ponerse adelante en el marcador, pero el arquero dijo que no. Manu Petit. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de toque y toque. Fernandinho. Qué bien que sale el arquero para quedarse con la pelota. Hay que decidir en segundo y esta vez decidió muy bien. Atento, que parece buena. Y le pega con un tubo. Petit. Lo están presionando cerca del área. 18 añitos tenía apenas Emmanuel Petit cuando empezó su carrera profesional en el Mónaco. Y claro, cuando Wenger lo vio, enseguida lo llevó para su equipo. Y postea. Pelota al palo y adentro. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo, porque el tiro había sido impresionante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Hay falta, pero el árbitro dice... Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Busquets. Santiago Arias. Fernandinho. Lacazette. Están pidiendo achicar, quieren offside. Se saca la pelota de encima. Manu Petit. ¡Qué lujo! Ahí se viene el disparo. ¡Y está! Los que saben, saben, ¿eh? Ni la para, solo le pega fuerte y a la derecha. Y con esto el marcador está 2-0. Santiago Arias. Petit. Arsène Wenger fue quien se llevó a Manu Petit a los 18 años al Mónaco. Tenía un talento especial, era así como... extremo izquierdo, pero la verdad, jugaba de maravillas. Paul Pogba. Santiago Arias. Richarlison. ¡Toma el zapatazo! Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Llueve el córner al centro del área. Aleja la pelota de su portería. Hace bien, ahí queda la bocha. Sala. Esa pelota ha salido al lateral. Busquets. Richarlison. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Una tapada de ovación para este arquero. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene un córner. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Fernandinho. Paul Pogba. ¡Pogba! Marcelo. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar. ¡Se ve el zapatazo!
Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Ocasión desperdiciada, así no se hace. Emmanuel Petit, 18 añitos tenía apenas Emmanuel Petit cuando empezó su carrera profesional en el Mónaco. Y claro, cuando Wenger lo vio, enseguida lo llevó para su equipo. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Qué manera de perder el balón! Paul Pogba. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Va tras el centro y bueno! ¡Ahí está! ¡Gol! Ese arquero no llegaba ya, pero ni poniendo una escalera para alcanzar el balón directo al ángulo. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Quincy Promes. Fácil recuperación del balón. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Sala. Lacazette. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Interceptando el pase. Marcelo la tiene. Y ahí va el pase atrás. Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles y lo han empatado. ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prende de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. La cassette. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Vaya partido que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Vamos a descansar, ya volvemos. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán en busca de esos 3 puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece que eso está bien. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Con la pelota Sergio Busquets. Otra vez la bocha cambia de dueño. Quincy Promes. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Gran pelota atrás. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Paul Pogba. Busquets. Santiago Arias. Es un artista con la pelota. Richarlison. Se asoma y la ve clara. Bárbaro en el anticipo. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero.
No va a permitir este juego el árbitro, tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Alex Telles. ¡Se viene! ¡Le pegó! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Petit. Sergio Ramos. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Y han perdido la pelota. Giorgino Vigna. ¡Coloca el disparo! Una pelota que partió con hambre y llegó Giacomidita. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Sala. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahora lo que nos... Un tiro de esquina. Coming off the pitch, number 6, Fernandinho. Coming onto the pitch, number 17, Arturo Vidal. Quincy Promes. Walker. Irving Lozano. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y la jugada que no se concreta. Sergio Ramos. Santiago Arias. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ousmane Dembélé. Emmanuel Petit. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí se viene, lo va a tener. ¡Pogba! Han fallado lo que era la ventaja. Alex Telles. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Paul Pogba. Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Mete bien la pierna. Llega cortando bien y recupera. Recupera muy bien en su propia área. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. La Cassette. Corta bien esa pelota. Este es una pinturita el servicio de la Cassette. Paul Pogba. Santiago Arias. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y en esta jugada ni fu ni fa. Wijnaldum. Paul Pogba. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Cayó fácil el balón en las manos del arco. Walker. Salah. Si no fuera por este cruce, yo creo que el gol se estaría cantando. Y llegó a la pelota y no le costó mucho.
absurda pérdida de pelota. Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. ¡Gol! Esto es increíble, pero tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay que festejar, terminaba el partido. Fíjate los jugadores, la alegría. Un gol que aparecerá en la portada de todos los periódicos. Ha sido más que decisivo. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Interceptan bien la pelota. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Santiago Arias. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ellos no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. ¡Lo pegó! Dembélé. Paul Pogba. Ella está aguantando el balón. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Ahí se va el centro. Llegó la bocha al área y le rechazan. Irving Lozano. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ousmane Dembélé. Apenas se le ve el... Así llegamos al final del partido. 3 puntos para afianzarse en la posición y para alejar a los rivales. Se empiezan a escapar. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. Pues dada la diferencia de punto entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o empatan hoy. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación.
Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro, ha optado por un 4-2-4 con muchos hombres arriba. La mitad de la cancha la van a saltar permanentemente. Fernandinho. Le ha dejado la pelota justita al rival. Mario, este jugador está llegando a 50 compromisos con esta camiseta. Es un número redondito. Y pensé que la posibilidad que le dieron fueron mínimas. Y sin embargo se fue adaptando al equipo. Y ahí tenemos los 50. Si lo clava, lo gana. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Alex Telles. Esto sigue en empate. El arquero dijo, acá no pasa ninguna. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Llegan a apurarlo, sabe que si la pierde deja una ocasión regalada. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Con la pelota Sergio Busquets. Se logra meter por la banda. Emmanuel Petit. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Marcelo. Gran centro. Un gran centro que termina desperdiciado. Fernandinho. Esa pelota que va por la banda. ¿Y la pelota a quién le queda? Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¡Penaldo! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Se viene el tiro de... ¡Ahí está la ventaja! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Sala. La cassette. Ojo arquero que se viene. Grandiosa esta jugada, la vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Gran servicio pegado a la banda. Richarlison. Atento, la maneja Busquets. ¡Pogba! Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Fernandinho. Wijnaldum. Kyle Walker. Salah. Paul Pogba. Petit. Santiago Arias. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Marcelo la tiene. Emmanuel Petit. Paul Pogba. Santiago Arias. Esa pelota no es más de ellos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La cassette. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Tendrán que empezar a hacer movimiento rápido, Mario, para reaccionar. Se les está escapando el partido y con esto el título. Sí, un gran golpe anímico. Este gol no les cayó nada bien. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol.
Ahí se viene y si se anima lo clava. ¡Pogba! Gran atajada, pero sigue el juego. Espectacular, no hay más palabras que definan esta gran atajada. Se viene bien pegadito a la raya. Se viene atacando, no está solo. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Qué fácil, lo está superando. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Ha sido una brillante atajada del arquero. Córner al corazón del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Busquets. Alex Telles. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Marcelo. Paul Pogba. Petit. Ahí se viene, lo va a tener. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Ahí está, levanta la bocha. Busquets. Entra bien y la pelota sale disparada. El referí que dice que se termina el... Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Santiago Arias. Pogba es quien la tiene. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Fernandinho, Quincy Promes. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Tiene ganas de pegarle. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. El córner que llega al área. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. ¡Hermosa asistencia y peligro! Y la jugada que no se concreta. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Richarlison. Hace bien, ahí queda la bocha. Mira, Blanc tiene el balón. Cumplimos el mismo día. Brillante cambio de juego. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Marcelo. ¡Pogba! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Fernandinho. Atacan por los costados. Balón que queda en el control del rival. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Quieren una mejor oportunidad. Muy bueno el centro atrás. Es bueno el arquero, sigue en juego. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Le están ganando fácil la pelota. Santiago Arias.
Con la pelota Sergio Busquets. Richarlison. El disparo y ha pasado cerca. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Otra tajada del portero, ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Y sigue con su magia tocando el balón. ¡Marcelo! ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Toda. Todavía hay partido, ¿eh? No los den por muertos. No, señor, no hay que bajar nunca los brazos. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Marchada. Quincy Promes. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Muy bueno el robo de la pelota. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. Con la pelota Laurent Blanc. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Buena pelota entre líneas, hay chance. Llega cortando bien y recupera. Busca un carril por afuera. Nani. Pegar. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Marcelo. Irving Lozano. ¡Ojo, le pega! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Mario, la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero. Sí, la verdad que es lastimoso, pero es una realidad. Y por ahora el marcador 3-1. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Señores, posibilidades de gol. La pelota la acomodó Pogba. Robin Van Persie. ¡Le pega con fuerza! Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba adentro. Virgil van Dijk. 10 minutos para que se termine el partido. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Quincy Promes. Robin Van Persie. Irving Lozano. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Un día que está terminando muy lejos de lo soñado. Hoy, cuando estaban a un triunfo del título,
Se les olvidó que primero había que jugar el partido y ganarlo. ¿Cómo te traicionan los nervios en el partido más importante de la temporada? Se te escapó la liebre. Interviene muy bien en la jugada Laurent Blanc. Petit. Ousmane Dembélé. Se queda para fusilar al arquero. ¡Se viene el bombazo! Esto será córner, nos dice el referí. Tiro de esquina al... ¡Sergio Ramos! Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Wijnaldum. Kyle Walker. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Vidal. Santiago Arias. Hemos llegado hasta acá. You should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. One by, one by, one, one by,
This record is intended to help you check your playing equipment without the use of measuring instruments, and remembering that the ultimate aim is to produce sound which is completely acceptable to the listener. I'm tired of fate, fortunes being sold. We're tired of my tires burning rubber on the roads. Tired of the distance, the lengths that I go to, trying to get a bit of credit from you. Real love feels real, so I don't need to try to synthesize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys. My friends to a G, oh no.